Todo con Orlando. Estimados amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica, transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario. Apreciados amigos, este lunes es el último antes de la Asamblea Nacional Constituyente por voluntad y necesidad del gobierno. Y en mi opinión, salvo algún imprevisto extraordinario, habrá constituyente. ¿Qué por qué? Porque nuestros líderes siempre supieron que la habría. Y lo único que hicieron fue un ensayo de ronquido para que sus cabezas quedaran a salvo, para que no fueran aplastados entre el indudable poder dictatorial y la rabia de un pueblo que aún no entiende cómo ni por qué se lo llevan de aquí para allá y de allá para acá. No comprende por qué al final hasta muertos le pidieron y noblemente, como siempre ha sido el pueblo venezolano, los dio, los puso. Los puso y los sigue poniendo. Los muertos directos y los muertos indirectos. Sí, esos padres, madres, abuelos, que hoy languidecen y se desaparecen en su inmenso vacío y silencio al ver la cama tendida día tras día, como será siempre de ahora en adelante, porque esa muchacha de risa estridente que tiraba la puerta siempre que entraba a la casa, ese joven dinámico y activo que rebotaba el balón dentro de la casa antes de irse, aunque lo regañaran, no volverán. Ya no se van a acostar en esa cama más nunca. Ya importa poco los días de espera frente a la morgue para reclamar el cadáver, los gritos de la marcha al cementerio, ni los asedios de los colectivos camino al entierro. Esos son como ruidos que se van quedando atrás, en el recuerdo, en el pensamiento. Lo único que importa es que no estarán más. Y ellos que parecieran estar vivos en esas casas diezmadas, no lo están. No lo están porque mueren de silencio, secos de llorar y viendo ahora que su amor ausente no fue más que la contribución, su aporte a la cuota de poder que el liderazgo acomodaticio necesitaba aportar para su permanencia en el juego. Un juego que el régimen, o sea el G2 cubano, sabe manejar a su antojo. Son ellos quienes manipulan para que parezca que ganamos, que ya los asediamos, que los acorralamos. Y la prueba de ello es que cuando le da la gana al régimen de que nadie asome la nariz, nadie lo hace. Nadie lo puede hacer. Creemos que es hora de que la oposición no siga hablando de que no se hará lo que Nicolás Maduro y sus inmediatos aseguran varias veces al día, que sí se hará. E incluso los militares suyos y el CNE están ya tomando medidas especiales para que así sea. El simulacro con el TSJ, esos juececillos que nombraron, que después nos enteramos que eran unos cuantos, que no era que iban a sustituir el TSJ, no, no, no. Lo que hicieron fue nombrar unos sustitutos que no se sabe si lograrán estar libres para cuando tengan que asumir el cargo. Otra burla, burda, comedia de ficción. Ahora, un magistrado de los elegidos está preso y parece que hoy otro también. Maduro afirma que todos irán presos. ¿De quién creen ustedes que parte esa medida? ¿Del dictador? ¿Y por qué solo uno o dos? ¿Por qué solo para hacernos creer que le importó ese nombramiento, ese engaño? La Asamblea Nacional no designó un nuevo TSJ, no, eligió unos cuantos, ya que aparentemente la elección de otros sí estaba ajustada a derecho. Es decir, ellos consideran que los írritos son los que necesitan sustituto y les nombran a esta gente. Y aquí está la trampa. ¿Por qué los líderes quieren caminar por la raya amarilla? Pero un ratico sí y un ratico no. Un ratico sí y un ratico no. Queremos desconocer al régimen mientras le pegamos parchos a la vez con nuestra tela democrática a su cascarón dictatorial, asesino y narcogenocida, lleno de agujeros y haciendo aguas.
¿Se entiende? ¿No? ¡Ay, qué susto! Porque yo tampoco entiendo nada. Yo creí que el bruto era yo. Yo creí que el bruto era yo. El régimen muy astutamente se hizo el débil. Se le hizo el débil a la oposición para medirle el agua a los tamales del liderazgo. Y no supieron qué hacer. Bueno, la otra es que el liderazgo de verdad le partió las canillas al régimen, cosa que jamás soñaron que podrían hacer. Y ahora no saben qué hacer con lo que tienen en la mano. Ahora no saben qué hacer con el cuero del tigre. No sabían que iban a ganar. No estaban preparados. Porque calle y violencia solo se resuelve con fractura violenta del orden constitucional. Y ahora sacaron a la gente a la calle, bañaron de sangre páginas hermosas de una gesta heroica. Y ahora quieren volver al seno de la Asamblea a resolver lo que le queda en aire acondicionado, todos de corbatica y rociados de agua colonia. ¿Pero qué les pasa? ¡Atrévanse! Entonces te dicen ellos, ¿y con qué fuerza? Ah, ¿con qué fuerza? Con la que tienes allí. Se llama Fuerza Armada Nacional. Ah, pero tú le has parado a la Fuerza Armada. Tú te has volteado a verlos a la cara. No. Y no porque ese discurso para llamar a las Fuerzas Armadas a formar parte del rescate del país, garantizándoles que después no se les va a hacer absolutamente nada por sus actuaciones a la hora de aplicar la violencia. Ese discurso está secuestrado por una rata de líder, bagazo de la peor cuarta y desecho descompuesto de un partido que defenestró a un líder, aunque con ello se llevara por delante la institucionalidad y la paz democrática del país. Un trasnochado insepulto que su mejor momento de inmerecido liderazgo, resucitado en esta época, lo ejerce de conserje de la Asamblea, mandando a remover retratos, en lugar de remover aquello para lo que se le había nombrado. Conculcó el pensamiento de los jóvenes, castró los impulsos libertarios y se erigió en marionetero de la lucha, de su lucha, por su culpa, por su perrísima culpa. No se le habla a los militares correctos, que son muchísimos más y están listos y dispuestos. Y hasta que no miren a la cara a ese ejército y le ofrezcan respeto y garantías para su actuación, no saldremos de esa pústula narcogenocida. Y lo más triste es que todos lo saben, pero callan, unos y otros callan por temor a la ira del senil lidercillo. Pero el pueblo, la gente, gracias a Dios y a su valor inagotable, la gente sigue en la calle y seguirá pase lo que pase. Mi visión es que hay una Venezuela que ya le está hablando al ejército. Y con esa Venezuela ellos sí saldrán, actuarán y tendremos tres grandes beneficios. La cauterización del régimen castrochavista y la desaparición del bobalicón de Maduro y su narcotráfico. La libertad es la segunda. Y la tercera, la salida de escena de ese liderazgo mercachifle, timorato, indolente, vagabundo e inmoral. Los militares pueden tener la garantía de que si se acompañan de los mejores venezolanos, su lucha por la libertad de Venezuela será altamente recompensada en la Venezuela de nosotros, de los honestos, en la única y mejor Venezuela. Ya regresamos. USEM, Universidad de Ciencias Empresariales, porque la vida moderna nos enseña que la preparación académica dejó de ser un lujo para convertirse en necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer. Una carrera en ciencias empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero. La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales fue creada para brindarte una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos. Tenemos las carreras más económicas, pero con el más alto nivel. Visítanos, diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, Costa Rica. Bueno,
Yo no le voy a hablar de Mastranto hoy, de las arepas, de las callabas, de la asada negro. No. Le voy a hablar de el jugo de guanábana que hoy me tomé en Mastranto. Usted sabe que llamé a la muchacha y le dije, mi amor, dime una cosa. Usted sabe que los venezolanos le decimos mi amor a todo el mundo. Menos mal que gracias a Dios la gente se ha acostumbrado. O si no, en cualquier momento le dan a uno una pescosada. Mi amor, ven acá. ¿Tú me aseguras que esto no tiene leche? Y yo, no, don, ¿cómo le vamos a poner leche? No, eso no tiene leche. En serio, eso es jugo de guanábana. Es que parecía que yo tenía el ¿cómo se dice aquí? La pajilla, el pitillo, metido en una guanábana. Y lo que subía era la pulpa de la guanábana. ¡Ay, qué rico! Ponga Venezuela en su paladar en Mastranto, Callejón del Hambre, Guachipelín, ahí en San José, cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla. Criolla. Bueno, la crisis venezolana se ha convertido en un problema global. Eso nadie lo duda, lo duda. Julio Borges pide ayuda a todo el mundo. Necesitamos el apoyo de otras democracias para no ser una segunda Cuba. Llamamos a la comunidad internacional, el Vaticano, la Unión Europea, a todo el continente, a quienes han mostrado su apoyo al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia, a seguir presionando al gobierno nacional para que detenga su fraude constituyente que fue convocado de forma unilateral. Cuando yo oigo esto, cuando yo leo esto, no entiendo si es él que no entiende, o sea, él, Borges y todos ellos, ¿verdad? O el que no entiende es uno. Porque no queremos ser otra Cuba. No, tú no vas a ser otra Cuba hasta dentro de 40 años más, o sea, que tengas los 50 años de narcorrégimen que tiene Cuba, que tengas los 50 años de castrochavismo que tiene Cuba. Por ahora no vas a ser una Cuba. Ahora, nombras a Cuba y no te das cuenta de Cuba. ¿Qué hizo la comunidad internacional por Cuba? ¿Qué hizo? Ojalá se hubiera movido el mundo hacia Cuba la mitad de lo que se ha movido ahora para ir a hacer turismo gracias a que Obama le abrió las puertas al negocio turístico cubano. De verdad, ojalá hubiera sido así. Ojalá la mitad de la gente se moviera como se movieron los turistas europeos para ir a los negocios de Varadero que se montaron con capital europeo en Varadero, hoteles donde con el consentimiento y financiamiento del gobierno revolucionario de Cuba se compran niñitas y niñitos para pedófilas y pedófilos para disfrutarlos en los hoteles de Varadero de Cuba, donde el turismo sexual es la primera divisa de la Revolución Cubana. Así que no hablen de Cuba. Todo lo contrario. Además, nosotros ahora somos. Venezuela es una colonia de Cuba. Y el mundo lo ve. Eso está pasando en las narices de la gente. Del planeta entero. Ahora, ¿cuántas veces y por cuántas personas se ha hecho ya la misma denuncia? Que Nicolás Maduro se encuentra fuera de la Carta Magna, que no lo respeta. Volvió a decir lo de que la inmensa mayoría de la ciudadanía está contra la minoría que ejerce el poder. Estamos en manos de Trump, Macri, Kuczynski, Monegini, etc. Al mismo tiempo que en las de Maduro, Cabello y Castro, no hay nada nuevo. Otro magistrado preso, porque hoy hubo unos segundos, pero este, dice el bobalicón de Maduro, que van a ir presos uno a uno, así lo dijo el bolsiclón. Ahora, ¿tiene cuánto? 18 días y va a estar arrestando uno por día. Señaló que irán presos uno por uno, que se les congelarán los bienes, sus cuentas bancarias. O sea, los van a tratar a los pobres jueces como los trata a ellos por narcotraficantes del gobierno de los Estados Unidos. Esta gente que nombraron usurpadores que andan por allí, todos van a ir presos uno detrás de otro, dijo en su programa dominical de televisión, en esa misa de odio de los domingos. No lo dudamos, si no escapan
o se asilan antes. Esto es lo que dice él. Hablando de asilos, que todo el mundo dice que a él le están buscando uno. No sé si será verdad. Saqué la cuenta. A 7 días de la Constitución cubana, hay silencio en las calles. Son 7, ya no estamos en el 6º día. Sexto, claro, gracias. 6º día, me informan. Hay silencio en las calles. El régimen sigue avanzando hacia la consolidación del comunismo. Esa es la conclusión del servicio informativo Infobae tras un reportaje hecho en las calles de Caracas la semana pasada, en el cual constató que la parálisis del país contrasta con las acciones de los ciudadanos que resisten en las calles en espera de la implementación de las acciones por las que votaron el plebiscito. ¡Hello! ¡Hello! Están esperando la implementación de las acciones por las que votaron en el plebiscito. Silencio que al menos hasta este momento solo es rasguñado por una muy débil protesta opositora por el arresto de uno de los magistrados electos el viernes pasado por la Asamblea Nacional. La dirigencia política politiquea mientras la gente es la que está en la calle enfrentando la también diaria represión. En algunos crece la sensación de que el 16 de julio fue un alarde tan grande como la pérdida de tiempo y esfuerzo. Esos ciudadanos de todas las edades y de todos los sectores afirman que la calle seguirá, con o sin constituyente, la calle seguirá. Panelistas como el ingeniero Alfredo Weil, exdirector, afirma lo que todos sabemos, que el gobierno tiene 3 opciones con la constituyente. Hacer la elección del 30 de julio, son las 3 elecciones. Diferir alegando una causa mayor, ese es el gobierno, ¿verdad? O suspender la convocatoria. Señala que aquellos del régimen que no tienen salida por las acusaciones graves de narcotráfico, terrorismo o violaciones de los derechos humanos, ven en esta constituyente una tabla de salvación. Eso supondría que el poder quede en manos de la directiva de la constituyente, siendo uno de ellos el capo mayor de la droga en el cartel de América, Diosdado Cabello. Pero si la constituyente no se suspende, la conflictividad social alcanzará medidas difíciles de prever en este momento y tendrá como objetivo, por una parte, impedir el ejercicio de las atribuciones que esa Asamblea Nacional Constituyente se asigne y, por la otra, castigar políticamente a quienes no tomaron oportunamente las medidas necesarias para impedirla. Y lo único que ha hecho la MUD es presentar un acuerdo de gobernabilidad que ha sido objeto de severas críticas, porque entre otras cosas sacaron el acuerdo de gobernabilidad y todo el bolsaje alrededor se dedicó a discutir esa imbecilidad de documento, que es menos fuerte que los principios del buen Boy Scout, porque no se corresponde con lo consultado. Es una propuesta electoral difusa que va a ser precedida por unas elecciones primarias que hacen presumir que el régimen seguirá en control del gobierno hasta enero del 2019, lo que muchísimos desean en la oposición, en la unidad contra la expectativa de la gente cuya lucha apuesta a que se vayan de una vez. Bueno, ya regresamos con más del programa. Si usted es una persona que gusta de los buenos vinos, ahora puede disfrutar de la buena mesa y los buenos vinos de una de las bodegas más completas de Centroamérica. Me refiero a Lorenzo's Ristorante. Lorenzo's te brinda la más exquisita creación de la cocina italiana con un servicio y atención insuperables. Grato ambiente, elegante. Visita el Centro Plaza Iscazú, un lugar ideal para almuerzos de negocios, celebraciones en grupo y para citas románticas. La noche en esa terraza al aire libre es una cosa deliciosa y un bar muy acogedor. Buen apetito, salute a Lorenzo, a la Vera Cucina Italiana en el Centro Comercial de Beasis Casu. Bueno, qué maravilla ha sido el éxito en Panamá de Carmix, donde el acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo encontró una mano profesional en la calle 14, río abajo, a 100 metros de Vía España. Ahí está para mecánica general,
de autos y de 4x4, cambio de aceite, filtro, entonación, servicio de escáner, diagnóstico computarizado, mecánica preventiva, rectificación de frenos, de disco, suspensión del tren delantero, detailing y revisión y servicio de mantenimiento para su aire acondicionado. Y por supuesto, instalamos todo tipo de accesorios para autos y 4x4. Visita CarMix en la calle 14, río abajo, a 100 metros de la Vía España. Llámanos para cualquier consulta al 6671-2563. Eso si no tienes la suerte que tenemos algunos de disfrutar de un coche alquilado en Paradise Car Rental. Los paisajes de Costa Rica, no crean que miento, se recorren mejor en un carro de Paradise. Esos exuberantes bosques, esas montañas, todo ese bellísimo decorado que Dios nos puso en esta tierra, se disfruta y se recorre con un carro de Paradise. Paradise Car Rental, con los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad y sobre todo con las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradise Car Rental, estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María, en Oficentro, Plaza Aeropuerto, local C8. Esta lucha de Venezuela, de los venezolanos, es una lucha que nosotros sabemos sería la que presentaría cualquier latinoamericano, cualquiera de nuestros pueblos, hijos de la democracia, hijos de la libertad, hijos de gestas libertadoras, de héroes que nos dieron cuerpo y vida, no son pueblos que se entregan fácilmente. Todavía no entendemos cómo se cuela en la historia de Venezuela esta recua de ratas que realmente acaba con el presente del venezolano y con el futuro de nuestros hijos. Lo intenta, porque ya se van si estas actuaciones que ya hemos estado comentando y criticando no nos dejan sin país. Esperemos que no. ¿Y saben por qué no? Porque miren qué dolor da ver un pueblo que tiene la valentía de enfrentarse desarmado a una guardia pretoriana blindada y con armas de guerra, armas largas. Ahí está la imagen que nos habla de lo que estamos comentando. Un pueblo desarmado, enfrentado a estos salvajes con armas largas, armas de guerra. Y aún así, todavía se atreven a gritarle en su cara, dispara, pero dispara. Porque obviamente una cosa es el guardia agazapado en la distancia, que dispara y asesina a un muchacho pegándole en el pecho una bomba lacrimógena, las hordas maduristas sueltas entre las manifestaciones disparando a discreción contra la masa de personas de la oposición que marchan desarmadas, una cosa muy distinta a encontrarse ellos rodeados de pueblo, donde se ve que no se atreven a tocarlos. ¿Qué pasa? Que a ese pueblo no se lo van a llevar ahora a una engañifa. Lo peor que le puede pasar a la historia presente de Venezuela es que el régimen cumpla su constituyente. Porque la constituyente, por una parte, y
esta burla de nuestras marchas, nuestros muertos y nuestras votaciones del 16 son un componente explosivo que al combinarse después del 30 va a dar al traste con todos los proyectos del país que se hubieran hecho una y otra parte. Ese famoso arreglito que están trabajando escondidas no va a llegar, pero vamos, ni a ver la luz. Vamos a hablar de este análisis del Caracas Capital Market para Deutsche Welle. Coincide con Moisés Naim, pero este recuerda que las sanciones económicas no afectan a la tiranía, sino a los ciudadanos. Según Ross Dahlen, vocero de la firma, señaló que sí es viable la aplicación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. La medida se ha tenido en consideración desde hace tiempo. Aunque Venezuela es el tercer mayor exportador de petróleo, Estados Unidos podría manejar una eventual suspensión de dichas exportaciones. De manera que, ligado a esto, recordó la afirmación de Luis Almagro sobre las consecuencias para Venezuela de tal tipo de medidas, cuando señaló que la situación no podría ponerse peor, pues ahora mismo los ingresos del petróleo no están siendo destinados a resolver la crisis. Y eso lo sabemos todos. Los ingresos del petróleo van directamente a los bolsillos de Raúl Castro, por una parte, y directamente a los bolsillos del régimen narco, asesino y genocida. Bueno, amigos, con ese cuadro los dejamos hasta pasado mañana. Mañana verán ustedes un programa de archivo porque estamos todos de asueto. Verán ustedes a la doctora Laura Chinchilla, que nos dio una entrevista muy interesante. Y yo los vuelvo a ver aquí pasado mañana. Gracias. El miércoles nos vemos. Que el Dios de su fe me los cuide y acompañe siempre. Gracias por acompañarnos. CB24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzo's, la vera cucina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. Carmix en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, río abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó Todo con Orlando.